Es la estación más apasionante del año y por eso es una de las más esperadas. Creemos que la comprendemos, pero tiene múltiples facetas. Es la primavera en Europa. Seguimos sus pasos desde las llanuras hasta las montañas, desde tierra adentro hasta la orilla del mar, desde los países cálidos del sur hasta los climas fríos del norte. El despertar de la naturaleza, la primavera en Europa. Los largos inviernos y sus gélidas temperaturas constituyen la ocasión perfecta para que la naturaleza se recupere. Pero año tras año la primavera trae un pequeño milagro. Con el ascenso de las temperaturas, regresa la vida. La estación avanza con enérgico paso firme y recorre el continente hasta llegar a la orilla de los océanos polares. Desde los Alpes hasta el Océano Polar. Conforme el sol va escalando las cumbres, los valles de los Alpes se van desprendiendo del frío que los impregna. Paulatinamente la sombra va dejando paso a una luz que lo ilumina todo. Una luz que incita a un gallo lira común a realizar sus rituales de cortejo. La nieve se funde y empieza una nueva estación. Todo se pone en movimiento. El invierno se resiste a desaparecer cerca de los árboles, a la sombra de las montañas. Esas pequeñas charcas se han descongelado y aunque el lugar parezca inhóspito, empiezan a llegar muchos huéspedes. La rana bermeja se despierta de su letargo. Las gélidas aguas ya están repletas de huevas, pero los machos esperan ansiosos la llegada de más hembras. Han pasado el invierno escondidas bajo tierra, cerca de un riachuelo, y no se activan hasta que el sol de la mañana calienta lo suficiente. No obstante, nunca está de más tomarse un nuevo descanso. Cruzar los campos cubiertos de nieve es una dura tarea. En el punto álgido del cortejo, esta charca se convierte en un coro de voces varoniles. La ceremonia se alarga varios días, y entonces regresa a la normalidad como si aquí no hubiera sucedido nada. La primavera en lo alto de las montañas. El sol de mayo brilla desde lo más alto y termina con los últimos reductos de nieve. Los profundos valles permanecen en la penumbra durante 6 meses, pero en cuanto el sol y las temperaturas cálidas dominan sobre los picos y las cordilleras, el paisaje se impregna de primavera. Estas jóvenes marmotas se ven obligadas a salir de sus madrigueras en junio. Han nacido a finales de abril y están disfrutando de su primera primavera en este extraño mundo. Las crías de marmotas son muy juguetonas,
Pero si no encuentran compañeros de juego, la madre se ve obligada a desempeñar ese rol. Una marmota adulta avisa a las demás de que un grupo de ibices no muy lejos de allí empieza a moverse. Pronto se acostumbrarán a sus nuevos vecinos. El íbice empieza a desprenderse del pelaje del último invierno y se entrena para la dura vida que le espera. Muy pronto estos compañeros de juego se convertirán en sus competidores. Hay tanto por descubrir. Los rebaños de ibices se dispersan hacia el final del invierno. Las madres y las crías se independizan y el grupo queda formado solo por machos. La lucha por la jerarquía ha llegado a su fin. El alimento está creciendo, así que es hora de disfrutar al máximo. El íbice adulto posee unos cuernos muy grandes que, aunque a veces le resultan muy prácticos, otras muchas constituyen un verdadero lastre. Ha llegado el momento. La colonia de pequeñas marmotas finalmente se activa. Las crías son verdaderos torbellinos de energía, y cada día de primavera es sinónimo de un sinfín de aventuras. El deshielo de la nieve en primavera y los periodos de lluvia en el norte de los Alpes generan una enorme cantidad de agua. Esta se abre camino gracias a su irrefrenable fuerza. A lo largo de los siglos, las cascadas de agua han ido moldeando los senderos de estos valles. Y su arrollador avance no se ralentiza hasta que llega a las faldas de las montañas del sur de Alemania. Allí, la primavera comenzó ya en abril, 8 semanas antes. Los cerezos de la región del Jura de Suabia están en flor. A los cerezos les siguen los manzanos y los perales. Estos huertos frutales llevan floreciendo cientos de años. Aquí los pastizales no se contaminan con fertilizantes ni toxinas. He aquí el primer indicio de que ha llegado la primavera, el estornino. Los viejos árboles frutales están repletos de huecos, como si estuvieran diseñados para esta ave que hace en ellos sus nidos. El ruidoso piar de las crías de estornino no permite que sus padres dejen de hacer viajes en busca de alimento.
Los pequeños estorninos crecen rápido. Pronto el nido se les queda pequeño y hay peleas por sacar la cabeza a la superficie. El primero que lo consigue se lleva la recompensa. Estos terrenos frutales acogen a una gran variedad de vida entre sus árboles que ofrecen hasta 3.000 clases distintas de frutos. En estas extensiones es posible encontrar hasta 5.000 tipos de plantas y animales distintos. Una umbela repleta de escarabajos de la familia de los Eucinetidae ejemplifica claramente la gran variedad de insectos que abunda en la zona. No es pues ninguna sorpresa que a los estorninos, entre otros, no les falte alimento. La medioluto herrumbrosa y la cigena de seis puntos recogen polen y néctar. Las abejas salvajes y las abejas melíferas también salen en busca de alimento. Gracias a su polinización, los árboles dan frutos, por lo que una primavera demasiado fría y lluviosa puede arruinar la recolección de frutos. Cuando florecen los manzanos, bajo sus ramas crece un manto de colores. Dientes de león, salvias, zanahorias silvestres y margaritas. Un arco iris de matices que solo puede traer la primavera. El paisaje acoge también a otra maravilla de la naturaleza, el salsifí de Prado. La recogida de los frutos de los árboles se realiza tarde, con posterioridad a la floración, cuando ya han caído las semillas de las plantas, lo que también explica la extraordinaria variedad floral del paisaje. Y a ras de tierra, cubierto por las hojas, un grillo silvestre ha construido su nido e intenta incansablemente atraer a una hembra hasta su guarida. La estridente llamada del grillo resulta del frotamiento de las alas. Muy cerca de allí, un abejorro que se apresura en hacer su nido busca también néctar en este trébol. No sería mala idea ponerse a cubierto de vez en cuando. Quizás haya otro refugio libre cerca. Los extensos bosques de hayas coronan las cumbres que enmarcan los árboles frutales. Se observan zonas despejadas que son reminiscencia del invierno que ha quedado atrás, pero el sol de la primavera ya calienta los pastos. Tras muchas semanas de frío, las nuevas temperaturas incitan a salir al jabalí. Una pequeña manada se abre camino por el bosque. Se trata de una hembra y de sus crías nacidas el año pasado. El macho no es aceptado en el grupo y vive solo y aislado. El jabalí puede encontrar ayucos bajo las hojas y los árboles del bosque han estado cargados de suficientes frutos a lo largo del otoño. Las crías nacen en marzo. Conservan su pelaje rayado durante 2 meses y luego estas empiezan a difuminarse. Acaban de nacer, pero ya se afanan en buscar brotes frescos. Los pequeños están llenos de energía y nunca dicen que no a una pequeña pelea con sus compañeros de camada.
Es posible que ya puedan ingerir alimentos sólidos, pero la mayoría sigue prefiriendo la leche materna. Los jabatos tienen que esforzarse para que la leche fluya. En este bar hay una norma que cumplir. Cada cría tiene su propio pezón y no está permitido usar el ajeno. De repente, y como por arte de magia, todo el suelo que se extiende bajo las numerosas hayas se vuelve verde y se llena de narcisos. En lo alto de los árboles empiezan a germinar agujas y hojas. Los días soleados de primavera, los árboles y los arbustos se inundan de luz. ¿Acaso la primavera puede ser más hermosa? Algunos bosques se inundan de matices azulados cuando un sinfín de campanillas tejen una alfombra por todo el bosque. Tras ellas, la familia de las Corydalis decora el bosque. Las plantas que florecen rápido deben darse prisa. Dentro de poco la luz será más tenue porque las copas de los árboles serán muy frondosas. Las semillas solo disponen de unas pocas semanas de luz para madurar. A finales de mayo, la floración de los árboles frutales está en su punto álgido. Al esplendoroso color blanco le sigue un exquisito color verde. Este joven pico picapinos está a punto de desarrollarse por completo, pero su apetito sigue siendo voraz. Los huecos en los que alojarse son muy codiciados. Un estornino está a punto de apropiarse de uno, pero tendrá que esperar un año para empezar su mudanza. Incluso después de alzar el vuelo, las crías regresan a estos agujeros porque son el lugar perfecto en los que pasar la noche. Los huertos de árboles frutales conforman un hermoso paisaje, como se puede admirar en la región de los Alpes. La caída de los pétalos marca el final de la primavera. En el noreste de Polonia encontramos otro paisaje y otra primavera. Las regiones de Narew y Bieksa cambian muy poco a poco al ritmo de los juncos, de los matorrales de sauces y de las amplias turberas. La zona está anegada como resultado del aumento del nivel del agua en abril. Para el combatiente, esta ave que ha llegado desde África, nada es más atractivo. Esta bandada ya ha recorrido 5.000 kilómetros y aún le esperan muchos más. Aquí, en estos terrenos inundados, hacen una pausa antes de iniciar el último tramo de un viaje que las llevará a Escandinavia. Los machos ya muestran sus característicos colores, pero todavía no poseen su pelaje final. Para eso tendrán que transcurrir varias semanas más. Con la subida del nivel del agua llega la primera flor de la primavera. La caléndula. Aunque estos terrenos anegados son una bendición para el combatiente, no lo es tanto para las restantes plantas de la marisma. La caléndula crece lo suficiente para que sus pétalos sobresalgan por encima del agua.
Cuando los ríos vuelvan a su cauce, estos terrenos se llenarán de vacas que vendrán a pastar. Por ahora, este acuoso paisaje ha favorecido la abundancia de ranas que deben vigilar a quién atraen con sus ruidosas llamadas. La cigüeña blanca patrulla los húmedos campos en busca de ranas, uno de sus platos favoritos. Aquí es imprescindible tener los ojos bien abiertos. La rica variedad de la fauna en las llanuras de Polonia es asombrosa. Es la región de Europa en la que se concentra el mayor número de cigüeñas. Se estima que en todo el país hay cerca de 40.000. Un poco más lejos, en los juncos, los carriceros se balancean alegremente y se pasan el día emitiendo su insistente llamada. Las tardes de primavera, el aire se llena de las llamadas de las ranas arbóreas y de los sapos. Al principio emiten un sonido que va de menos a más. Un espectáculo musical único. La bombina mide pocos centímetros, pero cuando se llena de aire, el sonido que genera puede propagarse hasta varios kilómetros. En los márgenes de la cuenca del valle encontramos vastos pantanos de juncos. Cuando llega la primavera, una de las aves más tímidas del pantano da un recital único. A la agachadiza real le cuesta mucho encontrar una pareja entre estos altos juncos, por lo que opta por alejarse a zonas con vegetación más baja y desde allí esperar a que se aproxime la hembra. Se pasa varias semanas seguidas emitiendo su llamada hasta bien entrada la tarde, pero sin obtener respuesta. El sol se oculta en el horizonte y las cigüeñas se encaraman a lo alto de los árboles para pasar la noche. En la penumbra, todo parece adoptar un halo de misterio y magia. El sol dispersa lentamente la niebla de la mañana y empieza así otro cálido día primaveral de mayo en las llanuras anegadas de Polonia. Más al norte, al otro lado del mar Báltico, encontramos una primavera mucho más dispersa. Pero en las zonas del interior de Suecia, mayo trae de la mano un nuevo paisaje. Ayudadas por los vientos a favor, las grullas llegan hasta aquí procedentes de España y con ellas aparece un grupo de cisnes cantores. Aquí los días son muy fríos, pero eso no impide que empiecen a realizar sus rituales de cortejo. Yeah.
Las praderas que bordean el lago Hornborga ofrecen a las grullas y a los cisnes un escenario excepcional. Día tras día, los terrenos de apareamiento se llenan por completo al amanecer. Cuando las primeras aves empiezan a moverse, las demás no pueden dejar de imitarlas y el resultado es un verdadero baile animal. Las últimas parejas se encuentran a orillas de los lagos y recuperan energías tras un largo vuelo. El viaje de muchas de las grullas termina aquí, en el sur de Suecia, mientras que otras continúan su ruta hacia las tierras altas del norte de Escandinavia en el límite con la taiga. Allí los inviernos son gélidos y largos. Bien entrada la primavera, aún es posible que las tormentas de nieve decoren el paisaje. Pero todo puede cambiar rápidamente de la noche a la mañana. Llegan corrientes de viento cálido que derriten la nieve. Lo sólido se vuelve líquido, y muy pronto las colinas se salpican de manchas parduzcas. En las orillas, entre los sauces, los amentos ya están en flor. Sus primeros invitados son los abejorros. Al contrario que las abejas, los músculos del vuelo de los abejorros producen suficiente calor para ayudarles a volar en los días más fríos. En mayo llega el reno procedente de los bosques. Tanto las hembras como las crías y los machos pasarán la primavera y el verano en la tundra, donde no hay árboles. Aunque la hierba y los líquenes escasean, sus pastos no están delimitados y eso favorece que no surjan conflictos. Tras los primeros días cálidos, ya no hay vuelta atrás. Y los riachuelos se convierten en caudalosos ríos. Y finalmente se resquebraja el hielo que se resistía a hacerlo. En Noruega, uno de los países más montañosos y llenos de cursos de agua de toda Europa, el agua procedente de las inundaciones de la primavera termina su trayecto en la costa del Océano Atlántico. Al pie de estos acantilados se ha reunido un grupo de araos. Estas aves pasan la mayor parte del tiempo en alta mar y solo regresan a tierra firme contadas semanas al año para aparearse. En la parte más baja de los acantilados hay tiempo para darse un chapuzón, mientras que en lo más alto, los adultos se concentran en el apareamiento. Las formaciones rocosas son verdaderas ciudades con vistas al mar. En cada nivel anida una especie distinta. Las patas rojas y la mirada descarada son las características del frailecillo apodado el payaso del mar. No todos estos ejemplares se han apareado, así que algunos deben continuar con los arrullos y cortejos. Tanta interacción sirve para romper el hielo entre iguales, incluso entre parejas. Hace mucho que no se aproximaban tanto, ya que en alta mar mantienen las distancias. Durante la fase de apareamiento, el frailecillo participa en vuelos de reconocimiento en los que se familiariza con los abruptos acantilados y conoce a las parejas de cría a una distancia más prudencial.
A veces cualquiera diría que el zumbido que se escucha es una plaga de insectos. Los frailecillos se aparean en las pendientes menos empinadas de los acantilados y utilizan grietas o madrigueras de conejos abandonadas. Y si no encuentran una, entonces se ven obligados a excavar. Cuando la hembra da el visto bueno al refugio, acepta fundar una familia. Estos mares lucen unos colores más propios de las latitudes tropicales. Las aguas costeras de Noruega son conocidas por su abundancia de peces. No es de extrañar que aquí se den cita millones de aves marinas. La corriente del Golfo no solo ayuda a suavizar la primavera, sino también el invierno. Las rocosas cumbres también sirven de refugio contra las inclemencias del océano Atlántico, y allí donde terminan los acantilados se han formado extensiones de hierba algodonera. Las montañas costeras se extienden cerca de 2.000 kilómetros a lo largo de la línea del océano Atlántico, pasando por el océano polar ártico y la estéril tundra. Y entre los dispersos arbustos encontramos al zorzal alirrojo. La primavera dura pocas semanas en el círculo polar ártico, así que no hay tiempo que perder. Cuatro semanas después del deshielo, el zarapito trinador ya ha tenido sus primeras crías. Los pequeños, a pesar de estar llenos de energía, no se sienten seguros de sí mismos. Su mullido plumaje todavía no es muy denso y pasan frío por culpa del continuo viento. En estos casos, un poco de calor materno no viene nada mal. Las crías recién nacidas del reno dependen durante un tiempo de los nutrientes de la leche materna. Hay suficiente para todas, y además ahora no hay escasez de vegetación. Tras una pequeña pausa, la manada vuelve a ponerse en marcha. Los renos son nómadas y recorren largas distancias en busca de alimento. No constituyen un peligro para el chorlito carambolo, pero tampoco lo reciben con los brazos abiertos, ya que con sus pezuñas pueden destrozar fácilmente sus nidos. El chorlito carambolo es una especie extraordinaria porque no es la hembra quien cuida de la cría, sino el macho, de un tono más claro. La hembra asigna un mismo nido a tres machos para que la vigilancia sobre él sea mayor. Si un intruso se acerca demasiado, la hembra intentará distraerlo. Para ello fingirá estar herida y ser una presa fácil. No obstante, a herbívoros como los renos no parece interesarles esta presa. La hembra puede respirar aliviada una vez más, aunque el peligro no haya sido del todo real.
Las plantas del Ártico no tienen una vida fácil. Su única protección contra el frío es una fina capa de nieve y este es su tamaño en este pastizal. Crecen muy despacio. Este ranúnculo glacial, por ejemplo, ha tardado 7 años en desarrollarse por completo. A veces la primavera no empieza en el Ártico hasta junio y cuando lo hace pasa muy rápido. En ese caso la variedad de flores es asombrosa. En estos páramos encontramos, por ejemplo, hierba algodonera y mora de los pantanos. En los valles menos expuestos florece el pico de mina y en las zonas más azotadas por el viento la dríada de 8 pétalos. Los años más cálidos también florece la amapola de Islandia, con su característico color amarillo que cubre la superficie de la costa hasta el acantilado. El momento de mayor afluencia alrededor de los acantilados es el mes de junio. La gaviota tridáctila cría en grupo y lo hace incluso en lugares muy empinados, en estrechos salientes. Muy lejos de ella, 2 crías de cuervo esperan que les llegue su alimento. Sus progenitores nunca se alejan demasiado y no los pierden de vista ni a ellos ni a los vecinos. Los cuervos roban nidos sin ningún miramiento, y las crías de gaviota son presas fáciles. No hay día que no se produzca un amago de ataque. Quizá el nerviosismo de las gaviotas esté de más, ya que basta su mera presencia para que los cuervos se alejen. Por suerte, no tardan en hacerlo. La gaviota tridáctila cría en un espacio tan reducido que su territorio se limita a su nido. Esto le permite protegerse mejor contra depredadores como el cuervo. Hay crías prácticamente en todos los nidos. No obstante, el peligro no viene tanto de los depredadores, sino de la voluble primavera ártica. En cuestión de pocos minutos, la niebla del océano Ártico puede envolver toda la costa. Si tarda en marcharse, a las crías les costará encontrar alimento. Otros días, el océano lanza enormes olas contra las rocas y si el viento contribuye, la espuma puede salpicar todo el acantilado. Las gaviotas han construido sus nidos instintivamente por encima del nivel al que llegan las olas. Algunas aves, como la gaviota tridáctila, son capaces de capear el temporal. Y las que sobreviven a estas condiciones encuentran no pocos beneficios a posteriori. El viento y las olas han traído a la orilla hojas de algas con un sinfín de pequeñas criaturas marinas. Para el correlimos, el vuelve piedras y el combatiente, esto constituye un verdadero banquete. Las gaviotas aprovechan la situación y buscan algún alimento en la superficie del agua. Allí donde haya un grupo de aves, siempre habrá alimento.
El sol, el viento y las aguas del deshielo han cambiado el paisaje incluso en las zonas más altas. Los últimos restos de nieve los encontramos en los valles fluviales más escondidos. Ha quedado al descubierto un sitio muy especial, y los combatientes llevan mucho tiempo esperando este momento. Las zonas de apareamiento están llenas de recuerdos. Los machos llevan décadas viniendo aquí a exhibirse. No hay dos plumajes idénticos. Estas aves se ponen orgullosas sus mejores galas y lo hacen tanto para impresionar a sus competidores como a las hembras. Aguardan pacientemente hasta que perciben algún movimiento en el horizonte. Podría ser una hembra. Se reactivan y reclaman su atención. Son capaces de reconocer a las hembras de su propia especie incluso a 100 metros de distancia. Si consiguen llamar su atención, las hembras, con un plumaje menos llamativo, decidirán tomar tierra. Inmediatamente los machos se agachan para tranquilizar a sus posibles parejas. Algunos se ponen a los pies de las hembras. Pueden llegar a mantener esta posición durante varios minutos. En ese momento llegan otros machos que no se quieren perder nada. Este servilismo contribuye a apaciguar la tensión inicial. Cada macho defiende su propio territorio, que es al que se limitan sus probabilidades de éxito. A lo largo del día se producen acalorados enfrentamientos. Este proceso puede ser arduo, pero puede que haya valido la pena. Las han impresionado. Los otros ejemplares, meros espectadores, pueden sin quererlo verse involucrados en las refriegas. Los combatientes se pelean sin miedo a las consecuencias. La competencia es feroz. Si las hembras no se deciden, el proceso resulta agotador. Este trajín continúa durante semanas, hasta que se produce la puesta en uno de los nidos. Entonces los machos pueden relajarse ya hasta la próxima primavera, cuando todo empezará de nuevo. Al sur de la tundra encontramos la primitiva taiga, un interminable bosque de coníferas que se extiende desde Escandinavia hasta el Pacífico. Lejos de las duras condiciones típicas del océano Ártico, la primavera en la taiga puede ser soleada, cálida y seca. Somos testigos de un mundo silencioso envuelto en su propia magia.
El bosque se extiende hasta el límite de las aguas, que es territorio de los osos. Encontramos a una madre abriéndose camino junto con sus tres crías. Ha pasado el invierno en su guarida, un hormiguero abandonado en el que ha dado a luz a sus pequeños. Las crías todavía tienen el collar blanco con el que nacen. La madre detecta algún tipo de peligro y conduce a sus crías hasta un árbol. Por suerte, los pequeños son grandes escaladores. Falsa alarma. Son unos osetnos de un año que están buscando comida con su madre. Buscar alimento en primavera es una tarea laboriosa. Aquí encontrarán larvas de insectos o algunos arándanos que hayan sobrevivido al duro invierno. El oso pardo puede comer de todo, pero es principalmente vegetariano. Las crías permanecerán al cuidado de su madre durante unos 2 años. Necesitan mucho tiempo para aprender a valerse por sí solas y el día a día es un aprendizaje muy duro. Las madres con crías a su cargo tienen un instinto de protección muy grande contra los machos. La temporada de cría todavía no ha terminado, por lo que la hembra permanece vigilante por si aparece algún oso solitario que pueda hacer daño a las crías. El intruso sale huyendo. Parece que ha visto algo que lo ha incomodado. Los pequeños se han puesto rápidamente a salvo en el tronco de un árbol y parece que han encontrado la diversión precisamente en ese mismo tronco. El problema no es conseguir que se encaramen a los árboles, sino convencerlos para que bajen. A veces es cuestión de paciencia. La madre los ha llamado insistentemente, pero ha sido en vano. Tendrá que esperar mucho tiempo. Por fin llega el ansiado momento. Después de tanto trajín, la familia vuelve a reunirse. Es posible que las crías hayan vivido su primera gran aventura, enmarcada en una luminosa tarde primaveral que parece no tener fin.